Hola amigos de Bikes y hoy tenemos review de NECA Robocop Daño de Batalla con su silla de reparación. Hola amigos de Bikes Santos, y bueno, pues aquí tenemos este review de esta versión de NECA de Robocop de daño de batalla con su silla de reparación y amigos esta es una de las mejores figuras que hemos recibido por parte de NECA está muy bien recreada la, la silla la va tiene mucha atención al detalle tiene esa parte fina del coleccionable donde dices bueno qué bueno que le echaron ganas tiene ahorita vamos a ver el detalle de la silla también la figura de Robocop está muy bien lograda qué accesorios incluye bueno pues, trae su su mano está con este que era como su interfaz para conectarse a las computadoras y que también lo usa como para amedrentar, ¿no? Que fuera un cuchillo. Viene con este puño. Viene también eh, la cara sin el, la, el casco y muy bien lograda. La cara de Robocop en su forma de humano. Pero vean qué bien el esculpido, la pintura... Eh, pues todas las facciones muy muy bien. La parte trasera pues impecable. Ahí sí, en mis respetos para NECA. Y bueno, trae un efecto también de disparo para la pistola. Que ustedes pueden, pues se le coloca la pistola en esta parte de aquí y ya da ese efecto, ¿no? Y bueno amigos, pues vamos a ver la figura. La figura de Robocop. Es una figura eh, bastante grande. Eh, me suena que es como de 8 pulgadas. Viene muy bien pintada. Las articulaciones, pues ya ni les comento, ya se imaginarán, una pues no, no nada agradable. <laughs> NECA siempre va a ser malo. Yo creo que ya es su tendencia, igual que McFarland, con la parte de las articulaciones, dejan mucho, mucho que desear. Pero bueno, eh, con un poco de paciencia se pueden posar. Eh, si algo usen, una secadora, si es que está muy. una secadora de cabello para calentar la pieza y que la articulación se afloje, porque luego si sí, eh, vienen demasiado duras y dan miedo de que se puedan romper. Pero bueno, la parte donde brilla, donde es muy bueno, NECA, vean nada más qué buen esculpido se aventaron. La parte del rostro, esta, esta, el daño de batalla está muy, muy bien logrado. Sí, se, se logra el, el objetivo. Y bueno, pues también en la parte del pecho viene muy bien logrado este daño de batalla. Eh, lo demás también tiene aquí un poco de daño de batalla en lo que es eh, el, el brazo. Aquí viene la, el arma, ahí sí trae el dedo con gatillo y bueno amigos pues también tiene otros detalles aquí de daño de batalla en lo que es la, las, las piernas los pistones eh, vamos a ver si funcionan sí sí funcionan si sí, si sí se activan eh, también bueno tiene articulación como les decía aquí en, en rodillas la mano no lo voy a usar mucho no lo voy a jugar mucho porque sí sí da miedo también tiene cintura también un poquito hacia arriba y hacia abajo eh, esta es la, la parte trasera. Muy bien logrado. Por parte también de, de NECA. Es una figura bastante bien lograda. Se ve imponente. De hecho, me gusta más esta versión. Que la que, de que la que se vende de manera individual. Donde viene limpio. O, re, o como recién salido de, de fábrica. Está mejor. Aunque sí se extraña un poco que en este. Si no le incluyeron. Donde guardar el arma. En la otra figura. La que es la individual. El que no es un set. Esta eh, sí se le abre aquí la parte de la, de la pierna y pueden ustedes guardar el arma. Esta, por desgracia, no. Sin embargo, eh, está mucho mejor lograda. De hecho, está en las articulaciones, se siente mucho mejor. Vamos a ver la escala. Este Robocop mide, sí, efectivamente 7 pulgadas o lo que es igual a unos 18 centímetros de altura. Y vamos a ver la parte de la silla que es el principal accesorio. Eh, viene. Muy pero muy muy bien esta silla, amigos. Algo que me impresionó es que trae rueditas y efectivamente sí funcionan, o sea sí son rueditas bien. Que vamos sí rueda. Eh, tiene también la silla se mueve. Trae en la parte de trasera se ven así los cables, los conectores donde podían ahí pues para pasar toda la información de Robocop. Viene aquí con su. Esta es la parte super. Eh, la vista superior. Aquí se ve el asiento. Y si sí da esa sensación de ser así como, como acoginado, Como si fuera un colchoncito. Se ve muy bien. Aquí está la computadora. Los controles. Aquí viene en la parte trasera. Pues está el respaldo. De donde se sienta ya Robocop. La, la, les digo. que la mesa trae las rueditas. Y, y se da una idea. Como si fuera un montacarga. Si se fijan. Tiene inclusive la forma de un montacarga. El clásico montacarga para los pallets y bueno, pues ya la silla, entrando aquí en materia de la silla, ustedes pueden mover hacia atrás los eh, para que donde los por, eh, pues donde pone los brazos Robocop tienen movimiento hacia adelante y hacia atrás, que es, eh, en una, eh, viene en un riel, que eso está muy bien. La silla también tiene movimientos, eh, lo que es eh, movimientos, pues vamos a, hacia los lados, no, no se reclina, simplemente es movimiento lateral. Pero vean esta chulada amigos, esta parte de aquí Aquí viene esta también, eh, este monitor, también tiene movimiento Y también lo que es ya la pantalla Y aquí viene Robocop <laughs> Ese fue un detallazo, vean aquí viene una imagen de Robocop Que eso estuvo padrísimo eh, La parte esta de pues, los reposabrazos Si lo dejamos así, o reposantebrazos, está muy bien Viene también con el conector, el clásico este Donde ahí se enchufa Robocop también viene. Trae aquí otro, otra pantalla, que es la que estamos viendo aquí. Y trae aquí como si el ritmo cardíaco. ¿no? Así como si fuera un, una, pues un medidor de ritmo cardíaco. Sí, también tiene movimiento. Y también esta parte de aquí tiene movimiento. Entonces les digo, está muy bien lograda esta silla. La va, mis respetos. No, no me esperaba que tuviera tanta cosa la silla. Yo pensé que iba a ser un tabique silla nada más. Y no, sí trae bastantes detalles. Si sí tiene. Algo, un buen patrón de juego. Me gustó mucho esto que se movieran los reposabrazos. Está muy bien. Bueno, los reposa para los eh, antebrazos, para reposarlos. Y bueno, pues amigos, ya saben, este set ya está aquí en su casa. Bikes, entonces ya lo pueden conseguir. Muy pero muy recomendado, eh. Esta sí es una muy buena figura por parte de NECA, muy bien lograda. Ya saben, hacemos envíos a nivel nacional, tenemos meses sin intereses. El envío es con DHL y con FedEx. Recuerden, somos una tienda y estamos en Ciudad de México, tenemos dos tiendas, en el norte de la ciudad por satélite en Naucalpan, en Mundo E y lo que es La Cúspide y nos pueden encontrar. Ahí tenemos el set. Vengan por él, muy recomendado, la me encantó. La, la figura con daño de batalla, me gustan más las figuras con daño de batalla, creo que tienen más trabajo que una normal y bueno, seguimos en contacto.